Lo que tenía adentro no había visto luz. Sonsoles Onega se fue de Tele5 sin dar muchas explicaciones. Eso le causó un shock que la dejó sin habla por una semana. Su renuncia sorprendió a todos. Tras casi dos décadas con Paolo Basile y su equipo, la periodista dijo adiós y fichó con la competencia. Frente a su nuevo futuro, la comunicadora se sentó en el plató de El Hormiguero para contar todo lo que tenía atravesado en la garganta. Esta vez se sometió a la prueba de fuego y fue entrevistada por Pablo Motos, su nuevo compañero de A3 Media. Sonsoles Sonega no dejó nada en el tintero. Todo ocurrió el 1 de julio. Recibió una llamada cuando estaba en el camerino de Telecinco. Era la secretaria del director general de A3 Media, Carlos Fernández Alonso. La amiga de la reina Leticia pensaba que era para adaptar alguna de sus novelas. Más tarde la citaron en un hotel de Madrid y le dijeron, tenemos un plan para ti. Sonsoles Sónega pidió 48 horas para digerir la propuesta. Primero porque no me lo esperaba, pensaba que nunca me iba a pasar. Segundo, la angustia de cómo se lo digo a mis jefes de los que sigo enamorada porque es casi más duro que un divorcio. Y tercero, ¿en qué momento? No fueron dos días sino diez. El 11 de julio al finalizar la emisión de su programa aceptó. Con mucho dolor de corazón, dijo, y le puso punto y final a su relación con Mediaset. Ella agradece la oportunidad que le dio Paolo Basile y que no le fue fácil tomar esa decisión. Ha sido la despedida más larga y probablemente la más dolorosa, indicó. Sonsoles Onega también adelantó que su nuevo reto se trata de un programa de actualidad. Ella se siente cómoda y le gusta mucho. Sonsole Sonega sumará una nueva experiencia en su amplio currículum. Ella ha sido presentadora de Reality y también ha trabajado en el Congreso de los Diputados. Esta etapa como reportera política es la que recuerda como una de las más importantes de su carrera.